Vamos a proceder a cargar calle Dominicana desde un iPad, desde la tienda de la Quinta Avenida de New York. Cargamos nueva página. Como ven, el teclado se, como han visto en los videos, sale inmediatamente. La respuesta del teclado es impresionante. La velocidad del equipo es asombrosa, ya que tiene un procesador de 1 GHz. Vamos a cargar la página Gadget. Vean la velocidad del equipo cargando. Claro, estamos navegando bajo Wi-Fi, pero fíjense cómo se desenvuelve la página. Algo que nos impresionó mucho es que los videos, a diferencia del iPod, se reproducen directamente en la página. No te carga QuickTime o te va a YouTube. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que el video carga inmediatamente. Fíjense la velocidad del video y, como ven, estamos en la misma página. Fíjense cómo se reproduce el video. A una increíble la respuesta del equipo. Vamos a probar ahora otras interfaces del equipo. Por ejemplo, el correo. Aquí hay una cuenta de correo preconfigurada, como ustedes ven, en modo portrait, en modo landscape. Aparece a la derecha la lista de correos de dicha persona. Es impresionante el equipo. Vamos a probar ahora la diferencia que tiene de los otros equipos, que es el lector de libros. Vamos a ponerlo en modo portrait. Perfecto. Vamos a cargar la librería que tiene predeterminada este equipo. Como ven, están los libros. Vamos a tomar este de Stephen King. Impresionante. Tenemos el índice del libro, podemos saltar al capítulo que deseemos. Por ejemplo, tenemos este. Podemos cambiar el tamaño de la tipografía, como ya ustedes han visto en los videos de promoción, pero no es lo mismo verlo tocando el equipo ustedes mismos. Si hay una palabra que no conocen, pueden utilizar el diccionario que viene incluido e inmediatamente sale la palabra. Impresionante. Aquí están las otras aplicaciones que procesador de palabras. Estos son los predeterminados que tiene. También podemos hacer un nuevo documento, iniciando desde uno en blanco, y como ven, el teclado carga inmediatamente. Se puede colocar también en el modo landscape. Y como ven, prácticamente un teclado de tamaño regular de una laptop de 13 pulgadas. Impresionante. Todas estas son aplicaciones que conocemos del iPhone y del iPod Touch. Vamos a ver dónde estamos nosotros.